Hablemos un poco sobre una pregunta que es muy frecuente sobre el tema de los colores de los señuelos. Hay que partir desde el tema de que no hay nada sagrado ni que sea mágico en la pesca. Y lo ideal es que siempre tengas en tu caja diversos tipos de señuelos, de colores, de varios tipos, de profundidades, porque ese es otro tema también. Después lo vamos a tocar más a fondo el tema de profundidades. Pero arranquemos con una cosita muy básica sobre el tema de profundidades. En el tema de profundidades, aunque siempre debes tener en tu caja un señuelo de superficie, uno de media agua, un señuelo de profundidad, siempre es muy importante que tengas algo como muy claro que tiene cierta lógica en profundidades. Cuando empieza el día que las aguas están más frías, cuando está más frío el agua, el animal tiende a estar más en la superficie, porque abunda más el oxígeno ahí en la superficie, que está más frío el agua. Y a medida que empieza a calentar el día, el animal empieza a profundizarse y a buscar su alimento cada vez un poco más profundo. Con esto llegamos al punto que cuando es mediodía, normalmente decimos es la hora muerta, la hora de muy mal pique, porque está todo el calor en pleno, en la superficie, muy poquito oxígeno, y el animal empieza a sumergirse cada vez más. Entonces, desde ese punto de vista, lo ideal sería, arrancamos a primera hora del día con superficie, y a medida que empezamos a calentar, media agua, y sigue calentando y nos vamos a la profundidad. Y viceversa, a medida que está cayendo el día, a medida que va oscureciendo el día, que va cayendo el sol, nuevamente empieza a enfriarse el agua y otra vez vamos subiendo el nivel para terminar otra vez arriba. Eso a grandes rasgos el tema de profundidades, pero en el tema de colores vamos a tener que diferenciarlo en dos partes. Ojo, esto no es sagrado como les digo, ¿cierto? Esto simplemente es algo de teoría que uno encuentra por ahí leyendo y que es bueno que la tengan. De pronto les puede servir algo, de pronto pueden intentarlo y les puede dar resultados. Espérenme que por acá estamos carnadeando y tengo esta vara como con. Estamos aquí en el Cauca. Falsa alarma. Sí, falsa alarma. Estamos en el Cauca, en inmediaciones. Estamos en la carretera que está. Filmemos para allá, amor. Esa vía allá es la que va desde Bolombolo a Santa Fe, Antioquia. Hacia la derecha está Bolombolo. Y aquí fue donde encontramos como una entradita. Hemos sacado sin un par de toticas. Estábamos tirando las toticas, pero se enredan mucho. Y estamos aprovechando por eso este espacio como para dar esta pequeña charlita. Entonces, vamos a diferenciar el tema de colores en dos. Cuando tenemos aguas turbias y cuando tenemos aguas claras. Arranquemos con las aguas turbias. Cuando tenemos aguas turbias y tenemos que pescar con señuelos, lo ideal sería que empecemos a buscar con los tonos verdes, con los tonos naranjas, amarillos. Y si vamos a cucharear, si es un río que vamos a usar cuchara, muy buena idea el tono plateado. Nos va a dar muy buenos visos y va a permitir que el animal capte su atención más fácil el señuelo. En aguas claras es muy buena idea usar colores como más naturales. Por ejemplo, un verde oscuro, quizás un marrón, café, no tengo en este momento, pero eso es como lo más café que tengo. Quizás tonos grises también es muy buena idea, pero tenemos que diferenciar en un tema si son aguas cálidas o aguas frías. Tenemos aguas frías, es muy buena idea usar colores fríos también, como el azul, por ejemplo, o el morado. También son muy buenas ideas para usarlos en las aguas frías. Ahora, hay algo que se llama, es la manera como se dispersa el color, como se absorbe el color a medida que se profundiza más. Y eso es muy bueno tenerlo presente, porque a la luz del sol, los colores se van difuminando de una manera diferente a medida que va más hacia el fondo la luz. Hasta los 6 metros puede tener absorción del color el rojo y el naranja. Es decir, si nuestro señuelo está por ese rango, es muy buena idea rojos y naranjas, si vamos a llegar tan profundo, si estamos en los 6 metros. Pero si seguimos profundizando hasta los 12 metros, el azul y el verde, hasta ese punto se puede captar. Pero si seguimos profundizando aún más de los 12 metros hacia abajo, el violeta, el morado son los colores que mejor te pueden ir al momento de pescar en esas profundidades. Entonces ya saben, todo esto simplemente es algo de teoría, la encuentra uno, usted la puede investigar en internet. Pero de todas maneras, a la hora de la verdad, no sabemos con qué vamos a pegar, ¿cierto? Simplemente partan de esa base o para empezar a trabajar los señuelos. Pero si no está dando resultado, opten por tener diferentes profundidades, diferentes colores y empiecen a ensayar, porque en la pesca nunca hay nada escrito. Cójalo. Me empezó a sacar la línea, pero no, ya no viene nada.
Por allá están las vacas venenosas. Pues están en el Heights. De allá no me cae el veneno. ¿Cuál veneno? El veneno de las vacas venenosas.